Radio Zona X. Nada nos calla. Hola, ¿qué tal a todos los seguidores de Ataque Directo? Estamos en una nueva jornada de este programa de Ataque Directo, tercera división, de día 11 de agosto del año 2021. Sí, y quería decir que siempre soy, y en esta ciudad de la furia sería un crimen no saludar a aquel amor de música ligera en su natalicio número 62, a lo que sería el cumpleaños de Gustavo Cerati, que nació un día como hoy hace 62 años, así que un abrazo al cielo a uno de los grandes músicos que nos ha dado el país vecino Argentina, en conjunto a Charly García, el Flaco Spinetta, y por qué no también sudamericano, en conjunto con el gran Jorge González, músico de acá de Chile. Así que estamos en un nuevo capítulo, tenemos una nueva entrega de esta tercera división importante, tenemos harta novedad, y estamos también con nuevo director, con nuevo radiocontrolador, el señor León Kimba. Muchos saludos a usted, ¿cómo está, León? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No sé si me están escuchando. No, eso era el botón equivocado, pero sí, estoy bien, muchas gracias. Es un desafío bastante bonito que me encomendó Gonzalo. Conozco el formato desde hace 2 años, de cuando estaba en otro medio. Así que estoy bastante contento con estar con ustedes y vamos a darlo todo. Obviamente, así que muy re bienvenido de vuelta en el redebut en Ataque Directo Tercera División. Y como es costumbre, sana costumbre de estos días miércoles, me encuentro con Nicolás Valenzuela. Nico, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes, profesor Manuel. Buenas tardes allá a Poeta, que está desde la casa. Bienvenido, León. Feliz de estar nuevamente aquí, después del receso de la semana pasada. Bueno, como lo veníamos conversando, profe, en este capítulo especial se lo quiero dedicar a un amigo, Matías Campos, del cual el fin de semana tuvo un trágico accidente, en el cual la imprudencia de un camionero lo dejó hospitalizado. Lamentablemente perdió una parte de su pierna. Y bueno, como le he dicho todos los días, aquí estamos los ex-Giré para apoyarlo y para que no se sienta solo y que va a salir adelante. Exactamente, así que le mandamos un abrazo muy grande a Matías Campos después de este triste, digamos, accidente. Y también a saludar a un panelista de siempre que tenemos acá, el señor José Ángel González, el poeta del relato. ¿Cómo está usted, poeta? Espera un poquito. Buenas tardes, profe León, Nicolás, a toda la gente que ya nos acompaña a través de esta nueva sesión de Ataque Directo a través de Tu Zona X. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales para que no se me quede en el tintero. En Facebook nos encuentran como Ataque Directo FM, en Twitter como _AtaqueDirecto, mientras que en Instagram como Ataque Directo Radio, y por supuesto, los decía, a través de Tu Zona X, a quienes nos encuentras en todas las redes sociales como Tu Zona X. Lo decía, contento. Está por ahí, la verdad. Sí, hay bastantes novedades. Estos modelos de torneo que a veces son medio raros, que quiere postular la ANFA, dignos de la segunda división de Somalia. Cosas bastante, bastante raras por lo demás, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, pero lo importante es que va a comenzar a rodar la esférica una vez más. Así que en ese aspecto estamos contentos, pero la verdad es que sobre los recesos, para hacer una pequeña observación, la verdad es que pareciera que nos estamos contagiando un poco del tema de ANFA, porque no sabemos si vamos, no vamos. Lo importante es que estamos aquí hoy para seguir hablando de la categoría. Exactamente, nos estamos convirtiendo en todo lo que juramos destruir, dice el meme. Entonces es complicado eso, estamos jugando, estamos al límite, digamos, estamos ahí en la línea del offside. Como ya tenemos novedades, sí, tenemos novedades muy importantes respecto a la tercera división. El, digamos, Ministerio del Deporte va a determinar los equipos participantes de la tercera B, porque vuelve la tercera B ya de manera oficial. También quería mandarle un saludo al señor Kerry Molina de Deportes Pirque, que estuve conversando con él en la tarde. Un saludo, gran seguidor de Ataque Directo, un saludo para ustedes, un abrazo. Y efectivamente se van a jugar 24 equipos en la tercera B y van a postular 26. O sea, quiere decir que van a haber dos que no van a quedar para este año. Así que es una, digamos, una presión, digamos, porque se están peleando un cupo. Estamos como en esto del Ministerio de Educación con la tómbola. Esperemos que no sea así, que sea con un, digamos, un protocolo un poco más serio para la elección de los equipos.
Y Nico, ¿cómo lo ves tú este retorno importante de la tercera división B? Bueno, por fin, esperemos que hoy día se den luces. No sé si Poeta por ahí tiene alguna información sobre el tema. Lo único que sabemos es que hoy a las 9 de la noche hay reunión donde se van a dar a conocer los clubes que participan. Pero contento por los muchachos de la división que han estado esperando, que el año pasado estuvieron sin fútbol y que por fin este año se espera, porque todavía es incierto de que se pueda jugar y que puedan mostrarse. Exactamente. Poeta, ¿cuál es su opinión, su visión bien crítica, digamos, de esta situación de tercera división B en particular? O sea, a ver, estoy contento, como decía, porque se juegue, por lo mismo que decía Nicolás, por el tema de la cantidad de jugadores que no pudieron ver acción la temporada pasada. Pero la verdad es que tengo un poco de sentimientos encontrados, no porque se juegue en realidad, insisto, estoy muy contento porque se haga. El tema es que ¿cómo creemos la palabra de una institución que nos dio luces de una cosa, después de otra? O sea, ¿qué podemos esperar de aquí al final del torneo? ¿A qué voy con esto? En una primera instancia iban a ser 16 equipos los participantes, pero eran demasiados los que estaban cumpliendo con todo y se tuvo que subir a 24. De hecho, 26 son los que estaban cumpliendo con todas las cosas y dos van a quedar desafectados. Ahora, ¿cuál es el tema? Ya pueden ser 24. A lo mejor para hacer grupos equitativos, por ejemplo, no sé, tres grupos de 8. Bueno, no soy perito en las matemáticas, pero creo que 3 por 8 es 24. Buena matemática, al grano. No lo soy, la verdad, pero creo que 24. Pero el tema es que van a haber, según la información que manejo en este momento, que debería ser ratificada a las 9, grupos de 5 y uno de 4. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de colocar esta cantidad de equipos si vas a terminar dejando, insisto, un campeonato digno de la segunda división de un país tercermundista? O sea, ¿para qué? No tiene mayor sentido para mí no tiene mucho sentido. Insisto, a lo mejor, lo que decía, 3 grupos de 8, a lo mejor ya por el tema de la disposición geográfica, 6 grupos de 4. Pero ¿para qué grupos de 5 y dejar uno de 4? ¿Para qué? Para que no se vea tan feo el balance que se hizo en tercera A, donde también va a quedar un grupo par y los demás impar, no, al revés, la mayoría par y uno impar. ¿Será para eso? ¿Para que la estupidez no se note tanto? La verdad no lo sé, lo único que yo veo es que se está notando más. Sí, es cierto, se está avanzando de a poquito, es cierto, sobre todo el tema del manejo con los medios, que se agradece mucho, y esto de verdad que es un punto muy positivo y lo agradezco, de verdad que lo agradezco a la nueva gestión del señor Medina, que aparentemente está siendo mucho más amigable con los medios, a diferencia de Martinoses, pero el punto es que este tipo de decisiones, la verdad es que a mí me hacen mucho eco. Insisto, no sé si es para tratar de nublar la estupidez, que al final termina siendo mucho más estúpido de lo que se termina justificando. Sí, está, digamos, Poeta está feliz y enojado, como Rafa. ¡Claro! Sí, León, ¿quién me...? De hecho, tengo una acotación. Una acotación. Yo tengo más una respuesta matemática. Usualmente, los campeonatos, cuando se hacen algunos fixtures de ese estilo, usualmente lo hacen con múltiplos de 8. Entonces, 24 es múltiplo de 8. Suena simple, pero siempre se basa como octavos de final, decimosexto de final o cuarto de final. Entonces, siempre van con esa lógica, no va con otra poeta. Claro, pero eso no está en discusión en la división de los grupos. Que claro, o sea, si son 3 grupos de 24, incluso 2 de 12 o 12 de 6, no, 2 claro. De. Bueno, se entiende. Yo fallé en la matemática. 3 de 8, 6 de 4. 3 de 8, de hecho. Sí, 12 de 2. Claro, pero para qué 5 de 5 y 1 de 4, o sea. Bueno, ahí claro. Es donde ya es el tema, es el tema. Sí, de hecho bueno. Yo estaba hablando con un amigo que va a participar allá en el sur en un club y también él me decía que por lo que le habían dicho los dirigentes, ellos pensaban que iba a ser grupos de 8. O sea, era lo lógico, claramente. Pero si queremos pensar bien, bueno, es por un tema de siempre queriendo pensar bien, es por un tema de los temas sanitarios, claramente, que por ejemplo para el sur los desplazamientos van a ser más largos si es que son 8 equipos, entonces quiero pensar que es por eso. Sí, a mí exacto, también, pero por eso lo hubiéramos hecho de 4.
mismo. Sí. Yo hubiera quedado todo parejito. Sí. No le encuentro fallas a su lógica. Ando prendido con los memes hoy día. Sí, miren, porque también, digámoslo, que al menos podríamos decir que la ANFA está siguiendo una línea directa, porque está siendo coherente, porque la tercera A tiene un grupo distinto, porque la tercera B ha de ser diferente. O sea, digamos que ya al menos hay un cambio que nos da un sentido ya bien, que están siguiendo una misma línea de trabajo. Y siguiendo con esto, la Sociedad Chilena de Medicina Deportiva valida el Estadio Municipal de San Pedro, que aspira a estar en el año 2022 en competencia. Este es un estadio, digamos, que se ve bien. Ahí en las fotos se puede apreciar que cumple con los requisitos, al menos para una tercera división B y tercera división A, incluso hasta para equipos planteles profesionales. O sea, no tiene nada que envidiarle, digamos, a otro estadio. Y está cumpliendo con los protocolos, con los requisitos para poder, digamos, ser partícipe de esta división. ¿Qué le parece a usted, Nico? Bueno, es la tónica de esos lugares, en realidad. Todo lo que sea fuera de lo céntrico tiene muy bonitos complejos. Por ejemplo, para el lado del sur, no creo que haya un equipo que no tenga un estadio bonito. Malleco tiene su propio estadio. ¿Qué más está por allá? Tomé. Salud. Chimbarongo, son clubes que tienen la infraestructura suficiente para estar, yo creo, incluso en una categoría más arriba, segunda división, primera B. Entonces creo que es positivo para la división. ¿Le gusta ese estadio, Poeta? ¿Lo conoce? ¿Tenía nociones, algún conocimiento previo de la situación? O sea, de conocerlo personalmente, no, pero sí sabía del reducto. La verdad es que sí, por foto se ve bastante bastante bien, pero siempre me ha tenido también ahí sobre el ojo. No sé si es por buscar la quinta pata al gato, como siempre hago, pero el tema es que la carpeta siento que está un poco, al menos por las últimas fotos que he revisado, y también se coinciden con las que estamos viendo, la carpeta se ve un poquito muy desgastada, por así decirlo. Claro, cabe destacar que es de sintético, esa precio. Cancha sintética. Sí, es sintética. El tema de la cancha sintética es muy importante porque se hace una inversión grande, digamos, cuando se pone, pero después se va transformando en caucho. Entonces ahí es donde los clubes tienen que, digamos, velar por la integridad de la cancha, porque cuando pasa a ser en caucho, se marcan estos pastelones, digamos, del mismo césped artificial, y eso puede significar que algún jugador quede enganchado, que la rodilla pase en banda, y es peligroso por eso también. Pero si está aprobado, quiere decir que está muy bien el, digamos, en las condiciones del estadio. También veíamos sí, la foto. Sí, pero el año pasado aprobaron el de San Ramón, que no cumple con nada. Bueno, no vamos a entrar en temas de esa índole, porque también el alcalde de San Ramón tuvo ahí un problema. Entonces ya ahí nos metemos en otra cosa. Es que claro, porque lo que aprueban es el reducto en sí, no es la cancha. Eso es lo que se centra. Es otro punto, claro, porque por ejemplo el de San Ramón tiene camarines amplios, tiene todo, cumple con esos requisitos, tiene galería. El tema es que la cancha, por ejemplo, no está en buenas condiciones. Lo mismo que dice Poeta en cuanto a este estadio. Ponderan. El de San Ramón en el primer protocolo no cumplía. Es porque le convenía a un equipo de alguien que seguramente está viendo este programa y que me stalkea por redes sociales. No voy a decir quién, pero el coordinador de Rodelindo Román, Janis Rivera. A él le convenía. Entonces, pero era, en el primer protocolo no cumplía. Es un secreto a voces. No cumplía. Después, como se han ido flexibilizando los protocolos en base a que también los contagios han ido bajando, ahora sí. Pero antes no cumplía. De hecho, a un equipo femenino no me puedo acordar en este momento cuál era. Me parece que fue Santiago Morning el que lo postuló para entrenar. No se le permitió entrenar con todas las jugadoras, tenían que entrenar por partes. Pero a pesar de ello, sí se le permitió el juego de la tercera división. Así que ojito. Claro. Bueno, analizando el estadio de... Perdón, León, si nos puede poner la foto de nuevo. Sí. Podemos ver que la galería, digamos, Andes, que se ve, tiene una forma, no sé si es el gigante de Arroyito del estadio Marcelo Bielsa, que es como en increchendo. Muy bonita esa arquitectura. También, bueno, podemos ver que detrás del arco las mallas no son muy elevadas o no se aprecian. Entonces, un balonazo lejos puede significar la pérdida de la pelota. Así que también nunca se sabe si hasta pasan las mayores ligas que en esa toma, por ejemplo, ahí.
se cae un potrero, entonces podrían poner una mallita bonita. Un y tiro se va directo, coronel. Claro, y quedaría más bonito de lo que está el estadio. Pero se aprecia bien, tiene buena galería, hay una ese cajón, digamos, atrás del arquero con donde debiese estar la hinchada en algún momento cuando vuelva el fútbol a la tercera división. Entonces, a mí me parece bastante agradable este estadio. Así que bien, felicitaciones a la gente de San Pedro porque se validó y esperemos que puedan estar participando ya en el año 2022. Y vamos con los auspiciadores que hacen posible este programa. Sí, ya. Porque estamos con Ñuble Print, que donde puedes adquirir los mejores tazones diseñados, los mejores relojes personalizados, llaveros y un sinfín de souvenirs que puedes entregar de regalo a quien quieras. ¿Dónde los puedes encontrar? En Ñuble Print, en las redes sociales, es en Instagram, bien digo, arroba Ñuble Print. También están las jinetas de capitanes, como vemos a nuestros capitanes Mauro Lara y Carla Ravera. Al WhatsApp también, más 56 922 59 15 23. Tazas personalizadas de Zona X. Zona X. Zona X. Claro, dije, a veces pienso en dos idiomas, sí. En Ataque Directo Internacional. Claro. Puedes personalizar tus tazas de equipo de fútbol, diseño en particular, los llaveros también, los relojes. Vemos ahí a Lautaro de Wynn, que tuvo un gran programa ayer. Así que no se olvide visitar a Ñuble Print en el Instagram, arroba Ñuble Print. Bueno, y por supuesto, seguimos. No sé, yo entendí al profe Manu porque ahora vamos con nuestro amigo Josman de Barber Shop. Ahora está en inglés. A quien pueden encontrar a través de las redes sociales en Instagram como arroba de-jos-barber-shop o contactarlo al más 569-4144-1437, porque todavía no está en su local, está haciendo domicilios todavía, producto de la pandemia, etcétera, etcétera. Así que consulta su disponibilidad, sus horarios. Te reitero el número, más 569-4144-1437. En mitad de invierno, pero nunca es mal momento para andar bien arreglado, bien aperado y, por supuesto, a pesar de la mascarilla, andar con un estilo completamente fino con nuestro amigo Josman de The Barber Shop. Muchas gracias, poetas. Y pasamos a ABDX Professional. Ya, no me fue, me fui al otro lado ya. ABDX Professional, porque el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente con actitud. Y con ABDX Professional lo puedes hacer con el mejor estilo. Las camisetas con los mejores diseños, mayor comodidad y mucha, digamos, que ya dije estilo y no encuentro otra palabra que pueda adornar más. Mucho elegancia. ¿Confort? Para hacer deporte, ¿sí? Mucha elegancia para poder practicar en ABDX. ¿Dónde puedes adquirir esta indumentaria tan agradable, tan cómoda? En las redes sociales, en arroba, en el Instagram, arroba ABDX-profesional. Repito, por si no lo alcanzaste a tomar nota, no alcanzaste a tomar el apunte, arroba ABDX-profesional en Instagram. Y en WhatsApp las puedes contactar, hacer tu cotización al más 569-5195-9290. Repito el número por lo mismo de recién, más 569-5195-9290. Con ABDX Profesional puedes tener excusas o resultados, pero no ambos. Y eso fueron nuestra tanda de auspiciadores, colaboradores que hacen posible este hermoso programa de Ataque Directo. ¿Cómo van las redes sociales, Nico? ¿Cómo va la recepción que hemos tenido tras este parón, como lo dicen en España? Sí, ya están activas. Alonso Cabala, mandarle un saludo, que dice: quedan 10 días para ver al Cóndor. Un saludo para ahí a la gente de Trasandino, que hoy estuvo jugando un amistoso. Nos agradecería si es que tiene el resultado ahí, claro, Alonso. Tirón de orejas para el community manager de Trasandino porque no ha puesto el resultado. Claro, jugaron contra la juvenil de Colo-Colo. No subían el resultado ahí. Entrenador Víctor Toledo, que coloca: saludos muchachos, falta poco para que comience la realidad de la tercera división. Éxitos. Un saludo ahí al profe. Saludos, Toledo. Profe. Pedro Vicencio, que coloca: hay estadios que no cumplen los estándares y los autorizan igual. Lo que decía Poeta, y dice: Estadio Santiago Bueras autorizado. Buen datito. ¿No? Sí. Sí, Bueras de Santiago Bueras de Maipú. Oh, la cara de sorpresa de Poeta. ¿O no? Esto no lo esperábamos. ¿Pero por qué, Poeta? ¿Cómo? ¿Cómo? Noticia de último ¿cómo? Minuto. Oh, ¿cómo? Minuto. ¿Cómo, Santiago Bueras? ¿Cómo? Si ese estadio hay que hacerlo de nuevo.
Bueno, ahí después le vamos, después de los comentarios le pedimos su informe, digamos, de arquitectura y de, digamos, de planificación vial y todo eso, señor poeta. Bueno, planificación vial, pero si un estadio no es de Fórmula 1. Y los accesos, la gente llega en helicóptero, no, pues. Mandarle un saludo a Fakir también, que coloca saludos, muchachos. Un saludo ahí a Fakir. Al Big Boss. Big Boss. Sol Tobar, que coloca saludos a todos. León, Nico, poeta y amor para el profesor Manuel Sánchez, el gran entrenador de fútbol chileno y quién sabe fuera del país. Gracias. Éxito. Gracias mil, amor mío. Gracias, ragazzi. Bueno, y Alonso, que nos dice, jugaron contra Colo-Colo, pero no sabe el resultado. Bien, estamos. Sabe el resultado. Claro, trasandino de los Andes, que se ha preparado bien, digamos, eso fue muy importante también, la gestión. Quizás puede haber una mano ahí conocida para poder hacer el partido con Colo Colo. No sé. Puede que sí, puede que no. No tengo dudas. No tengo pruebas, tampoco dudas. Y seguimos con este, el quinto meme que mencionamos. Sí. Yes, y también otro equipo que recibe la aprobación de su nuevo estadio es la escuela, esa EFC Conchalí. Recibe la aprobación. No me acuerdo la sigla, así que por eso lo omito. Y también, mira, este es un estadio también que ya se ve bastante... bonito para la vista. Sí, no, quedó bien, bien bueno este estadio de la comuna de Conchalí. Nico, ¿lo conocía? ¿Ha jugado ahí? ¿Ha tenido la posibilidad de visitarlo? No, la verdad que no, porque es un estadio nuevo, es un estadio que estaba en construcción, quedó bastante bonito. Recordar que Conchalí hacía de local en un estadio que estaba, que era bien pequeño, era algo parecido a la cancha de Macul, ya. En cuanto a dimensiones. Contento, feliz de que tengan estadio nuevo y que sea en esta división en la cual se puede inaugurar. Sí, muy bonitas las butacas, el techo, en caso del verano, de cuando, si es que cae lluvia, también la pista atlética, que también eso no abre el abanico de que van a practicar hartos deportes ahí. Claro. Salto largo, mira, se ve también ahí las competencias nacionales. Competencias, también. Claro, muy importante fomentar el deporte, que no solamente es fútbol, sino que también hay una gama amplia de deportes. Atrás del arco hay un globito que no es el señor PF que tiene poeta, pero sí, es muy bonito, me gustó bastante, incluso tiene como aire a estadio, así como al de Talca, fiscal de Talca. Claro. Poeta, ¿qué le parece esta condición que tenemos para Conchalí? No, a mí me encantó el Chicago Rica Stadium, la verdad. pero que todos sabemos quién es el alcalde de Conchalí, pero ya hablando en serio, la verdad es que está aparentemente bien hecho. Yo tampoco, solamente lo he visto por fuera, y la verdad es que se ve muy bien. Ahora, con las fotos que estamos viendo en el programa, se nota que hay un trabajo de inversión en lo deportivo que le puede traer beneficios a un Conchalí que, lo mencionaba Nicolás, estaba jugando, si no me equivoco, en... era cancha, se le mencionaba como estadio, una cancha que fue donde jugaba Recoleta cuando estaba en tercera B y tercera A, si no me equivoco, durante el año 2015-2016, o tal vez 2014-2015, no me acuerdo bien, pero 2015 fijo, pero me parece que estaba ahí. No, ahí era donde estaba jugando. No, era otro, porque en el que hacía de local Recoleta era el Estadio Chacabuco. Sí, donde está, sí. Pues, siempre se me olvida el nombre de esa calle, exacto. Grande. No era lo mismo. Independencia, ¿no? No, Zapadores. Zapadores. Cerca de Zapadores. Ya lo decía, sí. Rico, ya. Pensaba que iba a ser. Sí. Después pasaron al Leones. Sí. Ah, ya. Dos Leones. Bueno, pero al menos es como el sueño de la casa propia, que eso es lo más importante, pero de verdad destacar el tema, lo que mencionábamos, o sea, lo decía el profe Manu, tiene pista recortada, o sea, para muchos deportes, o sea, se nota que el foco de la municipalidad es seguir fomentando el deporte y la actividad física, así que aplausos solamente a Conchalí, y qué bueno que vayan a ser de local en ese bonito estadio. Sí, muy bonito estadio, y vamos a irnos unos kilómetros más abajo a una ciudad que tiene, a un polo futbolístico de Chile que tiene hartos clubes, que es la octava región, y es el Club Naval de Talcahuano, que quiere volver a disputar la tercera B. Tuvo ahí por ahí unos problemas, estuvo medio complicado, pero es un equipo, digamos, de los tradicionales de Chile, que muy, digamos, de manera lastimosa no ha podido sustentarse en el tiempo,
Pero claro, o sea, está Huachipato, Naval, Fernández Vial, Deportes Concepción, entonces la U de Conce, entonces es un foco en la zona de del Biobío, Tachi, esa Ñublense también un poco más por allá, que genera harto fútbol, también es una zona que tiene harta densidad de población, entonces pueden salir buenos talentos, buenos prospectos de jugadores, entonces es una noticia buena de que el Club Naval de Talcahuano quiera volver, quiera retomar sus actividades, porque también es una vitrina más para los muchachos de la zona. Sí, pero es bastante complicado porque, bueno, ahora no sabemos lo que va a pasar, porque habían dicho que participaban 16, ahora 24. Vamos a ver si es que el próximo año se va a reducir o no los cupos, que porque si es que ya se echaron para atrás con esto, quizás si es que el campeonato sale bien, no van a seguir con la palabra de menos equipo, entonces puede ahí abrírsele una posibilidad, pero claramente los que van a tener la primera opción de participar el próximo año van a ser los clubes que van a participar este año, claro, entonces por ahí es bastante complicado de que, pero bueno, la ilusión es lo último que se pierde, por ahí se dice. Sí, José Ángel. O sea, esperemos que participe, lamentable la situación de Naval, donde bueno, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Donde está metido el Guatón Vergara hasta acá, amigos de Martinoces, por lo demás se conocieron en la quiebra de Colo-Colo, para variar. Pero la verdad es que es un tema súper delicado. Insisto, ojalá que participe y la verdad es que le quiten las garras a este equipo, tal como pasó con Linares, donde estuvo Gabriel Artigue, otra vez el Guatón Vergara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que ya los dejen en paz. La verdad es que lo único que queremos es que los dejen en paz, ¿para qué? Por la gente y por sus jugadores. Que al final es a lo que se deben los clubes, no a las pretensiones personales, que lo hemos hablado muchísimas veces. Si vuelve, bienvenido. La verdad es que lo decía el propio Manuel, es uno de los tradicionales del fútbol chileno, o sea, de verdad que vuelva, pero sin las garras de estos cánceres del fútbol. Solamente que vuelva. Eso es lo único que hay que agregar, que vuelva, pero que vuelva limpio. Exactamente, hoy hablando de los tradicionales del fútbol, me voy a salir un poquito de la bauta, perdóneme señor León. Dale. Que me da pena ver la situación de Cobreloa, de verdad, en primera vez ya hace más de cuánto, 5 o 6 años, no repunta, ahora ya ni siquiera pelea la primera vez, sino que está peleando los puestos de abajo, quizás hasta en algún momento, ojalá no pase, pueda bajar a segunda profesional, y si llegase a llegar a tercera, prácticamente yo creo que desaparece el club, entonces es súper delicada la situación de Cobreloa, es muy triste y esperemos que se puedan tomar un rumbo, digamos, más importante para que pueda volver a ser el Cobreloa que todos conocimos en algún momento, el finalista de la Copa Libertadores, el que estuvo más de 20 años invicto con Colo Colo en Calama, el que ganaba todo, el que tenía el goleador del mundo. Entonces, es un saludo para la gente de Calama y a todos los hinchas de los Zorros del Desierto. Y también, sí, profe. Solamente agregar que es también producto de lo mismo, de malas gestiones, gente que se quiso robar el club, no me acuerdo cómo se llama este personaje, uno que falleció, que tiene que estar ahí, lo tiene que estar revolviendo Don Sata en su arqueta, no me acuerdo cómo se llama. Creo que sé, pero no. Pero no me puedo acordar en este momento. GM, las iniciales. General Motors. Claro. Gracias. Nos vamos a tener que pasar factura ahí por todas las marcas que hemos mencionado, pero la verdad es que no me acuerdo, pero es el tema de las pretensiones personales y eso es lo que finalmente destruye los clubes. Y al final, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Las sociedades anónimas deportivas no son un mal proyecto, las personas que se vinculan a ellos son los que son el verdadero cáncer del fútbol. Si no, pregúntenle a Santiago Wanderers. Sí, que también Don Reinaldo, más conocido como Chocobanda, otro cáncer. Vuelve y se transforma en accionista mayoritario de Santiago Wanderers. Esperemos por el bien Tiene conflicto de intereses, ojo. Espera. Ojo, sí. ¿Chocobanda está en Santiago Wanderers? Porque es dueño de la inmobiliaria y ahora va a ser dueño de la sociedad. Ajá. Mira, hay tema. Yo creo que va a tener que ir a alguna entidad fiscalizadora a esa adquisición. Y volvemos a lo que nos corresponde, a lo que nos compete, que es la tercera división, que es Ranco y Osorno. Están esperando el inicio, este retorno que, como decía Alonso Cabala, un saludo para los Andes también, estuve el fin de semana ya disfrutando el Día de la Niñez. Quedan 10 días para el retorno de la tercera división y ya estos clubes del sur, que es un grupo, digamos, bastante entretenido, bastante interesante, están esperando ansiosamente este regreso del fútbol.
Claro, son dos clubes que invirtieron mucho en sus plantillas. Bueno, un cuadro de Ranco que mantuvo muy pocos jugadores del campeonato pasado. Con la salida del profe ahí se fueron bastantes. Por ahí me contaba mi amigo que Matus, que era uno de sus jugadores que llevaba muchos años ahí, se fue a Malleco Unido. Pero claro, son clubes que invirtieron mucho y que tienen muchas pretensiones, muchas ambiciones. Un Ranco que pretendía este año que pasó haber ascendido, haber hecho la gran hazaña. Y bueno, este año van con todo, al igual que Osorno, que se reestructuró completamente y también quiere pelear de la mano del profe ahí. Esperemos que sea un gran año para ambos equipos. José Ángel, ¿cuál es su análisis de estos clubes y de la zona sur completa? A ver, o sea, la zona sur, siempre hemos dicho, es un grupo muy complicado, lo dice el historial, pero la verdad es que también, adhiriendo a lo que decía Nicolás, Osorno es un equipo que siempre da la nota en los torneos, en el que sea, siempre da la nota en cuanto a la competitividad, y un Ranco que también había pasado un poco por aguas turbulentas, pero al final encontró la quietud al final del transcurso, antes de empezar el torneo, y eso también se agradece un poco, porque le hace mal a un club estar bajo esa incertidumbre de cómo va a afrontar el torneo. De hecho, lo decíamos en algunos programas anteriores, era muy difícil de la continuidad incluso de la institución, pero logra encontrar esta luz, hace esta reestructuración, y la verdad es que yo personalmente, saben que desde que estábamos en Dominación que vengo diciendo de Ranco que venía apoyándolo, no porque sea de allá, no, de hecho ni siquiera tengo familiares por allá, y esa es la verdad, pero es un equipo que la verdad siempre me llamó la atención, y la verdad es que siempre voy a estar atento de lo que haga, y es un equipo que, a pesar de que dijeron que era entre comillas una adivinanza, le puse mis fichitas y cumplí, y la verdad es que espero seguir bajo esa senda, tanto en lo personal, y también supongo que los hinchas quieren ir por el mismo camino. Sí, todavía recuerdo cuando el Poeta viajó allá, que lo querían raptar, desapareció como 3 días por allá. Oh, ¿verdad? Sí, ¿eh? Sí, cuando ascendió Rodelindo, anduvo por allá. Sí, no desaparecí, de hecho fui el lunes a hacer programa en otro lado, que hacía un matinal al mediodía. No desaparecí. Bueno, aparte la productora ahí, Ópera, que nos trató como el orto, pero bueno. Fue a pitutear. Digamos, pero, no desapareció, pero se puso la capa de invisibilidad. Exacto. Saludos a Ópera. Mala gestión por lo demás, sí. Sí, bueno. Saludos. Un saludo muy cariñoso. Otra marca más que mencionamos, gracias. Conocí muy buenas personas, sí. Muy buenos profesionales. El gerente general, UNASCO, pero bueno. Sí, bueno, recordar también que, bueno, Osorno se reforzó con el profe Lunari, que lo tuvimos acá en el ataque directo hace un hartos meses ya, en verdad. Gran invitado. Fue un gran invitado, un gran capítulo, tuvo mucha sintonía, nos explicaba el proyecto, lo que estaban buscando, recién estaban conformando el plantel en aquel entonces. Y bueno, está Osorno, que es, digamos, es un reducto siempre complicado. El estadio también es muy bueno. Se va a jugar sin público eventualmente, pero cuando hay público, es una caldera, es bien, bien fuerte el estadio de Osorno. Y también en la zona sur tenemos al nuevo Lota Schwager. Sí. Hay harto equipo más. ¿En Malleco también está en la zona sur? Sí, pero es tercera vez. Tercera vez, ya, perdón, claro. Me equivoqué. Sí. Pero está en mandar un saludo ahí a Manita, Deporte Rengo, que está Rengo, siempre. Eso. Pilmahue de Villarrica, sí. Claro, que mire, que le quería. Hay una pregunta de Matías Tomás que dice: ¿cuáles son los equipos favoritos para subir a tercera? Ahí sí, Malleco. ¿Fichitas para Malleco? Sí, sí. Bueno, lo que he conversado con mi amigo. El proyecto de ellos, bueno, también tuvimos de invitado aquí el año pasado, me parece, a principio de año, al presidente Malleco, que él pretendía llevarlo nuevamente al club, a la división de honor, un club que tiene grandes aspiraciones para este año, tiene bastantes contrataciones, y bueno, me contaba mi amigo que los reductos que tiene ahí, todos de primer nivel. Tienen también una casa para los jugadores que no sean de la comuna, para que no rompan la burbuja sanitaria ni nada. Entonces se han preocupado de cada detalle allá. Entonces creo que sí hay que ponerle su fichita ahí a Malleco. Sí, también a Deportes Pirqui, como lo comentaba al principio del capítulo. Estaba hablando en la tarde con el señor Kerry Molina, gerente deportivo del club,
Y me comentaba que obviamente el proyecto que tienen ellos igual es bonito e interesante, porque se nos tuvimos en unas conversaciones respecto a poder jugar un partido amistoso con el Club Atlético Central, que es el club en el cual yo trabajo, que somos una academia. Nosotros es un club que nos especializamos en la formación de jugadores para poder insertarlo en el alto rendimiento. Y en esta conversación se me dice que la postura de Pirque muchas veces también es hacer partidos de preparación contra este tipo de academias para poder captar jugadores. Claro. Porque muchas veces jugar contra rivales de tercera división, que si bien es bueno para la preparación, no sirve de vitrina. No pueden ir a ver, quizás poder contactar a algún jugador. Entonces ese foco que le están dando de inclusión también para esta academia es muy importante. Así que le mandamos un saludo a la gente de Pirque y esperar que también puedan tener una muy buena campaña para el trabajo que están haciendo. Sí, bueno, aquí en la zona centro, uno que siempre es un candidato y nunca ratifica es La Granja, Deportes La Granja, que es un gran club, que tiene grandes jugadores siempre, pero siempre le falta algo en las instancias decisivas. Bueno, el mismo Atlético Oriente también, claro. que también es un club que quiere dar que hablar este año. Hay bastantes equipos en realidad que, bueno, y para el lado del norte, Unión Compañía, el equipo de la gente de Ovalle. Entonces sí, hay bastantes clubes que pueden dar que hablar este año. Sí, José Ángel, ¿qué nos puede comentar respecto de esta, digamos, este sorteo que estamos esperando? Quedan prácticamente una hora con 13 minutos para el sorteo, la ratificación de los equipos y todas las novedades de la tercera vez. Pero, o sea, más que nada, yo lo que estoy atento en cuanto al sorteo es el tema de cómo van a ser el formato. O sea, si se ratifica el tema de estos grupos de 5 y uno de 4, qué asco. Pero solamente eso, de ahí a ver el tema de lo que pueden hacer los clubes, la verdad es que no me quiero guiar tanto por los nombres, porque si bien es cierto, no tuvieron acción el año pasado en cuanto a la tercera B, entonces te puede hacer un abanico nuevo de jugadores para prácticamente todos los equipos, considerando, por lo demás, que nunca tuvimos una respuesta clara, ni siquiera satisfactoria, por parte de ANFA en cuanto al tema de la inclusión de los jugadores que no pudieron participar. Entonces, la verdad es que quiero hacerle espera, al menos dejar pasar una o dos fechas de cómo se mueven los equipos en la tercera B, y de ahí dar un análisis más acabado, porque te insisto, con todo lo que ha pasado de los jugadores que no han podido participar y que ya no pudieron ni siquiera despedirse de sus clubes, la verdad es que te puede, insisto, dar esta ventana de que prácticamente van a haber muchos planteles nuevos. Entonces, guiarnos solamente por el nombre, la verdad, sería un poquito irresponsable, porque no estaríamos viendo tampoco el tema de lo que es el trabajo más a largo plazo e incluso mediano plazo. Poeta, ¿pero tú tienes alguna noción de los clubes, de los 24 clubes que van a participar o algo así? Mira, lo que yo tengo hasta ahora es que eventualmente, no es 100% confirmado por lo demás, es que Naval no estaría participando, que sería uno de los afectados, de los 26. El otro, no tengo idea, esa es la verdad. Pero de ahí en más, de cuáles son los clubes que participarían, la verdad es que sí, pero no los puedo nombrar. Solamente puedo decir lo de Naval. Y me disculpo con la gente, la verdad, pero no puedo hacer una alusión más allá, porque no se me permite, si no van a cachar al tiro quién es la persona que me está informando, y no es la idea. ¿Qué? La verdad es que siga la cacería de brujas por parte de ANFA para saber quién es la persona que me proporciona información. Bueno, gran punto el que decías tú, Poeta, en cuanto a los jugadores que no han visto acción y que ya están cumpliendo su edad, porque, por ejemplo, un amigo aquí de un club de Santiago me comentaba que dentro del plantel que tienen ellos hay alrededor de 12 jugadores que son cupo. Entonces, están esperando la decisión de si participan o no participan, y ahí recién van a tener que tomar la decisión de cuáles van a ser los que van a dejar y los que se van a tener que ir, lamentablemente, por el tema del límite de edad. Claro, en teoría debiese resolver todos esos puntos en la reunión que comienza ya en breve, y esperemos que salga un digamos noticias positivas. A Poeta lo veo gesticulando de una manera que no está muy convencido, pero obviamente lo dice desde la experiencia, sí, porque ya, digamos, Poeta es un hombre de ya con recorrido, tiene muchas redes de contacto ahí, y principalmente la experiencia en la zona. Entonces,
Yo quiero pensar bien, quiero esperar de que se haga una digamos un sorteo o una organización buena, porque obviamente esto también repercute para los muchachos. Ahora, ojalá se pueda el tema de los cupos, quizá ampliar un poquito la edad de los que no pudieron participar el año pasado, porque lo hablamos al principio, tuvimos a dos jugadores que hicieron una carta, que presentaron el tema de los que de poder que se dé esa opción de los que tuvieron quedaron fuera en la pandemia. Entonces podría, pónganse la mano en el corazón, de verdad, se puede hacer algo, se puede digamos dar la oportunidad a muchachos que es su última opción de poder mostrarse y tener esa vitrina. ¿Cómo están las redes sociales, Nico? Bueno, Pedro Vicencio, que le decía a Poeta que estaba equivocado en cuanto a la infraestructura de Maipú, le decía que se fuera a dar una vuelta por allá por el estadio. Uf. Ajá. Para bueno, el carro. Sacaron los containers que estaban por el lado de los camarines. Tenían unos peluches ahí, ¿no? Claro. No sé. No, pero al menos, a ver, hagamos el recuento. A ver, sí, es cierto, hace tiempo que no voy, pero la galería, la que estaba para el lado cordillera, la estaban arreglando, seguramente ya tiene que haber terminado. El tema de lo que es el sector preferencial, por así llamarlo, la verdad es que las casetas siguen dejando mucho que desear. Son casetas donde no caben más de dos personas, son muy estrechas, no tienen prácticamente respiradero, vas en el verano y es un infierno, y la verdad es que tampoco cumple con el distanciamiento social. Es muy escaso, cabrán 75, 90 personas, tal vez 100 en ese espacio. Entonces yo me refiero a ese sector. Ahora, si remodelamos también el sector de los camarines de los árbitros, que también era un lugar muy estrecho, puede ser, porque habían dos o tres camarines más donde habían dos, si no me equivoco, donde se ocupaban para guardar cosas, y además que el acceso vehicular, que fue lo que mencionaba el profe Manuel anteriormente, el acceso principal es por el lado de siempre se me olvida la calle donde está el templo. Bueno, pero la calle principal donde está Abril. Que se llega derechito al templo votivo 5 de Abril es esquina blanca. Claro. Mientras que por el lado trasero prácticamente esa no se ocupa como acceso de gente. De hecho, a veces siquiera permiten el acceso de las ambulancias y de los vehículos de carabineros. De hecho, la última vez que fui, los vehículos de carabineros entraban por el acceso principal. Ahora, si cambiaron todas esas cositas que he estado nombrando, porque la verdad hace por lo menos 14, 16 meses que no me he dado una vuelta por allá, debido a la pandemia, obviamente, puede ser que esté cambiado. Ahora, si es por el pasto, era totalmente arreglable, porque no estaba tan mal. Tenía un par de champitas, pero era completamente arreglable. Pero si hablamos del tema 100% estructural, se arreglaron el problema de la galería, que insisto, lo estaba en remodelación la última vez que fui, que de hecho no fui para un partido, fui para una, ¿cómo se llama? Para una, oh, ¿cómo se llaman estas? Se me olvidó el nombre, pero era una expo de anime. Ya la Expo Hobby. La Comic Con. Debe ser la Expo Hobby, claro, o el Anime Convention. Claro, una wea así. Claro, algo así. Y ahí fui y aproveché de dar un vistazo. Si al final uno como hombre de fútbol igual le da un vistazo porque está al lado. Pero estaba bastante avanzado. Y me insisto, no sé si lo habrán terminado, pero aparte están todas las otras cosas que mencioné, que no son menores. Porque claro, los camarines en cierta parte sí cumple. Tendrían que aplicar un par de containers porque, si bien son un poco amplios, no dan 100% para las exigencias del protocolo sanitario. Tenemos que ser honestos al respecto. Entonces, si se arreglaron todo ese tipo de cosas, claro, está. Pero la verdad es que, sinceramente, en ese momento estaba bastante lejos todavía, y dudo que bajo la gestión de la última alcaldesa se haya mejorado, porque la verdad es que no estaba muy atenta al deporte. Sí, quiero también, en la lógica de lo expuesto por el señor José Ángel, poeta del relato, claro, el tema de que el estadio esté, digamos, validado, puede ser en gran parte a que no hay público. Entonces basta que tenga un camarín, basta que tenga la cancha en buen estado, un buen acceso para los clubes, y sería, o sea, incluso teniendo el problema de las casetas que dice Poeta, que sean bastante estrechas. O sea, hay que, insisto, estos son como cuando tú postulas a un trabajo, digamos, estatal, que te ponderan según tus competencias. Entonces, en estado de cancha puedes tener un 1, pero si en todos los demás tienes un 7, o la escala que utilicen, puede que sea aprobado y al final es aceptado por el protocolo.
Pero insisto, es una cosa que sí habría que analizar el estado del estadio, verlo presencialmente. Si el amigo dice que está el amigo Pedro Vicencio, si él nos comenta que está bueno, perfectamente, ¿por qué no creerle? Si él, sobre todo si debe ser de la zona, se asume. Ahora, yo tengo una duda también para el señor poeta. ¿De qué fue su cosplay para aquella ocasión? No, yo no hago cosplay, señor. Me gusta el anime, las series, etcétera, etcétera, pero no hago cosplay. Ah, ya. Fui no, más que nada porque tenía justo día libre. Me lo imaginaba. Así que fui a dar una vuelta, a dar una clase de videojuegos retro, etcétera, enseñarle a los jóvenes cómo se jugaban los juegos difíciles, que ahora lloran que los matan en el Free Fire, y jugar contra solo era ir al infierno. Sí. Pero más que nada eso, ¿no? Yo no hago cosplay, la verdad. Y creo que no haría. Yo pensaba que no haría, ahí, ¿no? Fue vestido de señor PF o de Donoso. No, menos de PF, ¿no? No. No, ¿qué tendría? ¿Qué, voy vestido de señor PF y qué tendría que hacerle un tepaseo a toda la gente? No. No, de atajar penales, po. No, pero no, es mejor el movimiento especial de ese corpóreo, el tepaseo. Esa particular, digamos, foto. Bueno, también en el Mauricio Alejandro Pérez nos pregunta por Deporte Rancagua, que dice que es una muy buena institución. Nico, ¿qué sabe usted de aquel club? Bueno, es Manita. Que está hablando, sí. Él se maneja más allá en el tema. Perdón, Manita, que lo conozco por Manita. Está dentro de la zona, entonces, si él dice que es una buena institución, que se ha reforzado bien, sí, por lo que yo he visto en sus redes sociales, es una institución que se ha tomado las cosas bastante en serio, por ahí ha presentado, bueno, el campeonato pasado tenía mucha gente, muchas contrataciones nuevas, entonces, si él dice que es una, hay que ponerle ojo, habrá que ponerle ojo si es que participan. Sí, si lo dice Manita, hay que considerarlo de manera totalmente seria. ¿Algún otro comentario también? Bueno, don Pedro es el director deportivo y cultural Maipú. Dice que entre las cosas nuevas que hay en la cancha, dice que hay 4 camarines, más la sala COVID. Yeah. Toda la galería está habilitada, tiene gimnasio nuevo, bueno, baños nuevos. Y la cancha está buena, dice. Ah, no, sí, el gimnasio está excelente, eso sí. Ya. Así que eso. Pero es que está bueno, pero es que para mí está fuera del estadio el gimnasio, por eso no lo conté. Bueno, y Manita nos dice, ojo, tema sanitario, tiene que tener 2 camarines separados y otro de árbitro es obligación. Sí, ese es un tema que lo hablábamos hace un par de capítulos atrás, que claro, efectivamente el tema de los camarines complicaba a muchos equipos de esta categoría porque, digamos, la infraestructura con suerte le alcanzaba, y, o sea, digo con suerte no de una manera despectiva, al contrario, o sea, es un gran mérito que puedan tener un estadio y una cancha propia, o sea, mi equipo no tiene estadio, así que... Es que la gran mayoría de los estadios que ocupan son municipales, entonces tienen todos como la misma infraestructura, o sea, sí, los camarines y... Entonces, eso es un gran detalle, también las casetas que varios estadios ni siquiera tienen, pero eso es adaptable, obviamente. Claro. Insisto, o sea, no se trata de buscarle la quinta pata al gato, simplemente hacer un análisis, digamos, un poquito más acabado, un poco más... sensato, objetivo también, sin intención de desmerecer o tirar para abajo el trabajo que hace la gente que trabaja en torno al alrededor de los estadios, de los clubes. Y también Manita dice que Rengo no puede jugar de local en Municipal de Rengo por tema de camarines, es lo que justamente estábamos hablando. O sea, no están con las separaciones, no hay para árbitros, entonces es que son chiquititos los camarines, toda la vida han sido chiquititos los camarines de Rengo. Reformularon la galería, sí, y quedó maravilloso. Las casetas, bueno, ahí Manita me podrá dar mayores palabras. La verdad es que son aptas para hacer transmisión, no es lo idóneo, pero son aptas, al menos para poder hacer transmisiones. Quedó bonito, pero la verdad es que siempre se despreocuparon de los camarines y ahora le está pasando la cuenta, lamentablemente. Sí, bueno, es que, claro, es que en algún momento, digamos que todo tiende al equilibrio, porque claro, o sea, antes, pre-pandemia, digamos, no, el camarín bastaba con tenerlo limpio y bastaba. Ahora ya esta pandemia nos ha enseñado a todos a poder tener ciertos, digamos, hábitos y ciertas, como digamos, manejo, ciertos cuidados, esa era la palabra, ciertos cuidados para poder evitar contagios de todo tipo, o sea, claro. Si bien se dice, esto es un poquito, me alejo un poco del tema del fútbol,
es un planteamiento mío que puedo estar equivocado, pero igual lo voy a expresar, es que siempre se ha hablado que gracias al COVID no han habido resfriados comunes, pero la práctica me dice a mí que el tema del resfriado común se evitaba lavándote las manos, teniendo distancia social y usando mascarilla. Entonces fuimos siempre unos cochinos y por eso estábamos con gripe todo el invierno, así que eso queda de lección para todos, obviamente. Y vamos a la segunda tanda. Antes, Manuel, me gustaría hacer una información. Me acaba de contactarse Gonzalito. Empataron a uno Lautaro con Limache. Sí, pero Gonzalito, no se nos adelante, po. Oiga, ya, si lo vamos, íbamos a decir. No, ya está publicado en redes sociales. Ale, no spoiler. Sí, pues iba. Nosotros lo teníamos en la pauta. Bueno, sí, lamentable. Buena situación. En la pauta, claro. Hay que controlar la ansiedad. Amigo, tómese un diazepam para controlar la ansiedad, po. Un hermanil. Claro, un hermanil. Ay, no, Gonzalito, un abrazo. Gracias por la novedad. Ahora sí, sponsors. Claro. Ahora sí, José Ángel, poeta del relato, ¿qué nos trae? Bueno, yo tengo que hablarles de nuestros amigos de Agua Antu, a quienes se encuentran en Instagram como agua.antu. Te recordamos que tienen despacho gratis por todo Santiago, que las recargas tienen un valor de 3.000 pesos y que desde 4 en adelante cada una tiene un valor de 2.500 pesos. Donde los puedes contactar más directamente y hacer tus pedidos al más 569-45-55-67-40. Porque a pesar de que sea invierno, está haciendo un poco de calor y hay que estar siempre bien hidratado como nuestro amigo Fakir, es mejor hacerlo con la mejor agua, con nuestros amigos de Agua Antu. Te reitero, no alcanzas a leer el que sea acá abajo. Sí, acá abajo. Sí, ahí. No alcanzas a leer el que sea en Instagram, agua.antu, o directamente contáctalos al más 569-45-55-67-40. Exactamente, y continuamos con nuestra tanda de auspiciadores, y voy a citar al, digamos, revolucionario Napoleón Bonaparte, que dice: el café me resucita, me causa un escozor, un carcoma singular, un dolor que no carece de placer, más me gusta entonces sufrir que no sufrir. Y me estoy refiriendo al café, que lo puedes adquirir en Bazar Cafetero, la mejor línea de café de grano, café molido, tostado suave, tostado excelso, lo digo más lento para no tener esos trabalenguas. ¿Y dónde los puedes adquirir? En el Facebook y también en el Instagram. En Instagram, bazar.cafetero, en el Facebook, Bazar Cafetero. Y también puedes hacer tus pedidos al WhatsApp al más 569-7955-4102. Puedes ahí escribir y que hacer tu pedido del café al más 569-7955-4102. Respecto de esa foto, digamos que he bajado por lo menos unos 5 kilos, así que debiesen cambiarla, sacarla del GC. Mencionar, mandarle un saludo a los amigos de Bazar Cafetero, que la semana estuvieron trayéndonos, y esperamos que pronto nos podamos sacar una foto delante y el después. Claro, de ¿verdad? Claro. Se me había olvidado que teníamos unos cafetitos pendientes. Entonces, lo puedes ver en el Bazar Cafetero, @bazar.cafetero en el Instagram y en el Facebook, Bazar Cafetero. Recuerda, también puedes adquirir tus cuadros. Cuadros, digamos, de café del grano así puro, cosa de que si estáis muy urgido lo rompí y listo. Así que Bazar Cafetero, los mejores cafés. Claro que yo todas las veces digo lo mismo y soy muy reiterativo, pero acá en el estudio, si algún día vamos a poner vuelta a la cámara, hay un cuadro que dice: en caso de emergencia rompe el vidrio. Entonces, dan ganas de romperlo, porque el olor que debe salir, el aroma, es bastante agradable. Mira aquí, gracias a producción, que lo van a traer. Mire. Profe, ¿usted le da muchas ganas de romper? Mire, en caso de emergencia rompe el vidrio. Y esto es cafecito de grano. Este, hasta tiene el aroma, mira. Eso. No es Chocapic, es café de grano. Así que muchas gracias a Bazar Cafetero por estos hermosos cuadros, también por los cafés que nos traen, chocolates y un montón de, digamos, de elementos relacionados a esta, digamos que es una tradición, una costumbre de tomar café, que es complementario al mate y protege el hígado graso, a la gente que tiene hígado graso, así que nunca está de mal tomar café. Continuando con nuestra hermosa pauta preparada por nuestro amigo León, hay una posibilidad bastante concreta de que vengan árbitros desde Brasil al referato nacional. Divide a los clubes, sí, pero yo como entrenador
de fútbol, quiero, digamos, hacer un énfasis en esta situación. Que no quiero tampoco que... Bueno, tómenselo como quieran, en realidad. Si es una opinión, que puede sonar crítica, puede sonar comentario. Cada uno tiene la interpretación que quiere. Pero a mí me parece que el referato en Chile se rige muy al pie de la letra. Digamos que los árbitros, poco menos que el reglamento, aplican hasta la coma en los partidos, y eso implica que baje el ritmo, que se detenga mucho el partido. Entonces, si uno ve un fútbol, digamos un partido de primera división que lo dan en los canales, el tiempo efectivo de juego es muy poco. De los 90 minutos se juegan aproximadamente 45, 20 por cada equipo. Entonces, eso en gran parte se da a que los árbitros, al hacer el reglamento muy estricto, los jugadores tienden a magnificar las jugadas porque saben que les van a cobrar. Saben que pueden dejarse caer y van a tener la falta a su favor, el tiro libre indirecto. Entonces, o directo según corresponda. Entonces, creo yo que eso es una problemática que se viene dando, porque los equipos chilenos van a competir a Argentina, van a competir a Uruguay, y te toca un árbitro uruguayo, te toca un árbitro argentino, te toca un árbitro brasilero, y allá están acostumbrados a que el juego fluya más. Entonces, muchas veces, como están acostumbrados el futbolista chileno a dejarse caer, la jugada del árbitro fuera no te la cobran, y es un perjuicio para el equipo, porque te puede pillar mal parado. Obviamente, la Comisión Arbitral de Chile puso el grito en el cielo, porque es como, literalmente, viene un extraño a tu casa. Igual, digámoslo desde la perspectiva como profesionales, digamos, es como un poquito doloroso, como que ataca el ego. Pero yo considero que sería una buena medida, al menos para probar esa continuidad en el juego. ¿Qué crees, Nico? Bueno, sí, lo que tú dices es cierto, el tema de que se rigen por... al pie de la letra, y muchas veces la gente que ha jugado fútbol sabe que la cosa no es tan así, porque en la teoría a la práctica son dos cosas diferentes. Pero la verdad que no sé si es que los árbitros brasileños sean los idóneos para venir a enseñarnos acá. O sea, igual digamos que si como lobby de Milad de traer árbitros brasileños por el tema del peso que hay en la Conmebol, quizás va por ahí también. Le quiero mandar un saludo al profesor Hernán Godoy, Clavito Godoy, que el otro día fue a ver el entrenamiento de Club Atlético Central, y justamente tocábamos este tema del arbitraje, que muchas veces, claro, va, como dice Nico, que muchos árbitros no han jugado a fútbol y no necesariamente tienen que ser profesional, si vas a jugar en el barrio los domingos, que ya te da un tema distinto, y eso influye mucho, porque el futbolista chileno es una mala costumbre que yo considero, que creo, y también con muchos colegas coincidimos en eso, que tiene que erradicarse el tema de magnificar mucho. Lo dijo Poyet cuando llegó, cayó en lo mismo, se transformó en lo que quiso destruir, pero es una noticia que, digamos, al menos da una digamos, un lineamiento de lo que cree la NFP, porque también la NFP de la Comisión de Arbitraje son entidades distintas. O sea, el club, por ejemplo, el Palestino, que quiere hacer un reclamo, la Serena, que quiere hacer un reclamo, la Universidad de Chile, que hizo un reclamo al arbitraje, va para la Comisión de Árbitros, pero esto es independiente de la NFP. Entonces, claro, el arbitraje, pueden decir, ya se pueden hacer los locos, y queda ahí, te toca el mismo árbitro, y después posteriormente vas a la NFP y te dicen, pero si este tema es de la Comisión de Árbitros. Entonces, como que ahí, digamos, como que se auto blindan cada uno, pero esperemos que, obviamente, toda iniciativa, si es positiva y aporta, yo creo que es buena. ¿Qué piensan? León, perdón, que me gustaría, sí, yo pienso que los árbitros podrían, a ver, bajo un punto de vista así como más neutral, por así decirlo, me hubiese gustado que los árbitros brasileños hubiesen hecho así como cursos a los árbitros chilenos. ¿Por qué no? Que se intercambien conocimiento, que intercambien información, que haya una especie de feedback independiente de lo que se mencione, y que vayamos con un proceso así como más gradual, si es que después recibimos los árbitros chilenos acá en Chile. Pero esta medida igual es como radical. No sé si es necesariamente radical, porque igual es como un cambio violento el que quiere emplearse. Yo lo interpreto como un tirón de orejas. Sí, es un llamado de atención de aquí a la China. Puede ser, pero como te decía,
No sé si los brasileños sean los indicados para venir a enseñarles. Es que el tema es que te van a hablar en portuñol, po. Está cartado amarelo. ¿Poeta? Sí, poeta, mire, la piensa. Ya se está imaginando, ya. A ver, es que yo tengo dos visiones del tema. A ver, si vamos a traer árbitros brasileños a dirigir acá, y si nos toca Patricio Lustó, la verdad es que prefiero a Nicolás Gamboa por lejos. Pero el tema es que, a ver, si lo que se busca con el tema del arbitraje de traer los árbitros de brasileños es romper con el Club del Póker 2.0, que también es un secreto a voces, bienvenido sea. Esa es la verdad. Pero la verdad es que, ¿por qué, en base a lo que decía León, hacer cursos? Oye, tenemos un árbitro chileno que está entre los tres mejores del continente, que es Roberto Tobar. Claro. ¿Por qué él no le hace los cursos? ¿Por qué él no les da las directrices a ellos? Porque es verdad, sí, compran todo lo que magnifica el jugador chileno, también hay responsabilidad compartida, obviamente, pero ¿sabes qué? Más que el tema de que lo apliquen tan al pie de la letra, es que yo creo que hay un tema mucho más de fondo, que es el tema de la comprensión lectora de las reglas del juego. Porque pasó, si no me equivoco, fue esta semana, o sea, este fin de semana que pasó, o el anterior, donde hubo un cobro en el VAR de un posible penal, si no me equivoco, fue una posible tarjeta roja, y no me acuerdo quién fue el árbitro, y va al VAR, no había sacado la tarjeta roja, y después del VAR va y pone una amarilla, siendo completamente contrario al reglamento. Sí. Esto es contrario al reglamento. El VAR es solamente para posibles penales, expulsiones, goles, cambiar una cartulina amarilla por roja por la violencia de la jugada o las consecuencias, como también lo dice el reglamento, pero no es para colocar cartulinas amarillas. Entonces, insisto, yo creo que hay un tema de falta de comprensión lectora en la interpretación del reglamento más que otra cosa. Y vuelvo a ser majadero con el tema. Si vamos a traer un Patricio Lustó, prefiero mil veces que haya un Nicolás Gamboa y que Roberto Tobar haga los cursos. Claro. Si es que hay que hacer cursos. Pero creo que es más un tema de comprensión lectora de los árbitros que otra cosa. Sí, bueno, también saludar al profesor Ruperto Monsalve, que a los entrenadores de fútbol te enseñan el ramo, tienen el ramo de reglas del juego, que son las 17 reglas. Y claro, hay muchas reglas que es interpretativo al criterio que tiene cada persona, cada individuo, y eso sabemos que cambia por el, digamos, principio de individualidad biológica, cambia entre cada intérprete. Pero sí hay cosas que el VAR, digamos, tiene que fomentar, o tiene que haber quizá un acuerdo común. Porque antes de la era del VAR, todas las manos en el área eran penal. Independiente si la tenía pegada, media suelta, pero aunque igual habían casuales que nos metían fondeadas. Pero que se entendía, porque muchas veces el rigor de la jugada no era apreciado. No te lo apreciabas. Entonces, si tienes ahora una herramienta tecnológica, que partamos por la base que también te hace perder un tiempo significativo, ya tiene que haber un solo Sudamérica. Claro, tiene que haber un criterio más, digamos, comunificado en cuanto a qué es a la interpretación de las manos. Uh-huh. Porque si cualquier mano va a ser tomada como infracción o como penal, digamos, porque las manos fuera del área no van al VAR, si es una mano penal, también si van a hacer todos los rebotes como era la regla antigua, que tengo entendido, y todos saben que se cambió ahora desde junio en adelante, ya no cuenta esa mano casual, sino que vaya la mano con intención del desvío o que esté muy prolongada del cuerpo. Pero aún así hay de repente cobros que deja mucho que desear. O sea, está el tema, por ejemplo, que está como la disyuntiva de si fue antes o después de que se empezara a aplicar el reglamento, por ejemplo, de la mano de Moreno Martins en el penal de Chile con Bolivia, o el Chilinita Fuente, incluso es que, un caso legendario. Es que claro, pero es que ahí si fuera por VAR, esa mano la cobran ahora. Sí, eso porque sí. Está impide, pero también digamos que esa acción de Roberto Bayo no era una jugada con riesgo de gol. Claro. Entonces también está esa interpretación. Entonces podemos estar hablando 15 años de una mano y quizás no lleguemos a jugada gris, como decía el profesor Roberto. Y claro. Entonces es importante poder ver bien ese tema y que la tecnología sea en favor del asunto. El otro día en El Salvador. No hubo VAR. Lo mismo día no hubo VAR en El Salvador en el partido con Palestino.
Y hubo una mano que, digamos, Palestino se puede sentir perfectamente perjudicado por aquella mano. Entonces, también se está dando, nos hemos dado cuenta con la infraestructura del fútbol chileno que no todos los estadios están aptos para tener el VAR. ¿Y qué implica esto? Ustedes dirán, pero si es una pones una caseta y te empezás a tirar las líneas. No, pues ahora sabemos que las líneas del VAR son movibles, son adaptables. Entonces se puede generar suspicacias. Sí. Se pueden arreglar partidos así. Depende del ángulo, depende de un montón de cosas que ya, digamos, que ponen en tela de juicio. Y eso va a la interpretación que pueda tener, digamos, el árbitro. El árbitro netamente. Entonces, está bien, sepámonos las 17 reglas del juego. Se la tienen que saber los árbitros, se la tienen que saber los jugadores, se la tienen que saber los directores técnicos. Los jueces de línea. También. Son árbitros. Los comunicadores. Los comunicadores. Porque, por ejemplo, esa ley de la ventaja nunca ha existido, no es una ley. No, aplicar ventaja me carga cuando dice ley de la ventaja si no existe. Claro, po. Ese que la jugá. O este tema que realmente dices, el precalentamiento previo. Ese triple redundancia. ¡Uy, qué horrible! Triple redundancia. Horrible, porque no es precalentamiento porque tú no puedes. Es como estás elongando para elongar. Claro. Y previo. No. Trabajo activación, calistenia. Activación. Y ya, claro. Si quiere ser más coloquial, calentamiento. Pero eso ya se puede interpretar otras cosas como el calentamiento global, no sean más pensados. Que hubo un informe también, digamos, que el mundo está en un punto crítico para poder retornar este, digamos, efecto de los gases invernaderos. Así, claro. Es muy importante eso. ¿Cómo van las redes sociales? Profe, sí. Alonso estuvo por ahí recabando información, le habló un jugador y dice que ganó Trasandino 2-0. Mira, bien, Trasandino. Que por lo que le comentó, era para ganar un 5-0, pero ganaron 2-0. Mire, pero ganar en pretemporada siempre es importante. Trasandino haciendo lo que mi querida Universidad de Chile no ha hecho en 20 años. Claro, ganar en el Monumental. Mira tú. Quiero mandarle un saludo a un gran amigo de infancia, Carlos Pardo, que coloca salud. Nicolás, éxito para ti y la radio. Un saludo, Carlitos. Miguel Andrés Bravo, que coloca saludos, un saludo ahí a Miguel, primo de Mauro. Ah, primo de Mauro. Mira. Sí. Y mandarle un saludo también a Mauro. A Mauro y a Basti. A Mauro que nos estaba viendo también. A Basti también, que está con mucha carga académica. Sí. Muy responsable. Sí, Mauro, que le den permiso para venir al programa. Porfis. ¿Nada más? Solamente eso por el momento. Ya. ¿Puedo agregar algo, profe, de lo que estaba diciendo de las líneas móviles? Perdón, sí, no le había, digamos, dado la palabra. No, es una ¿quiere generar su descargo porque se sintió perjudicado el fin de semana a Poetas de Palestina? No, no es por eso. Pero me perdona. ¿Ah? ¿Me perdona por haberlo omitido? Ah, por supuesto, profe, a usted le perdono todo. Ya. Me perdonas, Hugo. Pero el tema de que puede generar suspicacia este tema de las líneas móviles, no se le olvide a la gente, por si no lo sabían, que MediaPro, la empresa encargada del VAR, le echaron de España, de la Liga Española, por arreglo de partidos. Solo eso. Gran dato. Gran dato. Cuenta siempre la polémica. Sí. pero sí, es que es la verdad. No, que es la verdad, pero el datito es el datito del resquemor. Ya, claro. Ya no voy a ver más fútbol con los mismos ojos. Sospecha de todo. Claro. Un hombre. ¿Usted cree que la Tierra es plana? No, señor. Ya, no. Muy bien. Entonces, guarda. Ya, muy bien. Es cuadrada. Bueno, ya. Pasar, nos vamos a poner un poquito más serios porque ha fallecido el señor Luis Oliva, que era el presidente de la Asociación Regional Metropolitana, por esta enfermedad de COVID-19. Así que le mandamos la mayor de las condolencias a su familia, mucho ánimo, mucha fuerza en este complicado momento. Fue uno más de todos los fallecidos por la pandemia. Y bueno, una lamentable noticia, Nico. Sí, bueno, adherirme a la fuerza y los saludos ahí a sus familiares. Una noticia bastante lamentable. Como tú decías, una víctima más del COVID. Por ahí se piensa que esto ya pasó, que todas las libertades que se nos están dando es porque, como decía, ya pasó, pero lamentablemente tenemos que recordar que esto aún sigue. Y que hay que seguir cuidándose. Exactamente. Esto es un recordatorio para que
tengamos los cuidados que correspondan. Antes de continuar con esto, a mí hay un tema que hoy día, después del entrenamiento, pasamos por una de las calles de Santiago y había una fila de más de 4 o 5 cuadras para la vacuna. Y a mí está bien que se vacunen, pero tan tarde, si tuviste un año completo para vacunarte, ¿por qué tienes que esperar a que te den espacio de movilidad para recién vacunarte? ¿Dónde está la conciencia? Entonces, hay muchos también que le han quitado el pase de movilidad por irresponsables. Entonces, los pases movilidad trucho. Entonces, esto, que tengamos 5.400 casos activos, no quiere decir que haya terminado, porque en cualquier momento se dispara el brote y volvemos a cota cero. Sí, pero también tenemos que, cabe recordar que si bien han bajado los casos, los testeos son menores ahora. Entonces, puede que los casos siguen siendo los mismos, pero se testea menos gente. Entonces, por eso se dice que se bajó. Claro. Poeta, respecto... O sea, solamente las condolencias a la familia. Y sobre el tema del COVID, cabe recordar también que en los últimos días de los Juegos Olímpicos en Tokio, hubo un brote de una nueva variante del mismo COVID. Allá ya están empezando a haber un poquito más de libertades. Si no vaya a haber algún cómico o chistosito que se le ocurra haber ido a los Juegos Olímpicos como prensa, no haber tenido los cuidados del caso y que traiga la nueva cepa. La variante olímpica, claro. Puede ser. Sí. Pero el tema es que está mutando. Es un virus. No me acuerdo si lo expliqué aquí. El tema de cómo mutan los virus, que es súper rápido. No de un mes para otro, como dijeron en una primera instancia. Eso es imposible. Hasta ahora. Pero los virus pueden evolucionar, porque estudié medicina veterinaria, por eso lo sé, todavía me acuerdo. Pero pueden evolucionar en un rango de 6 meses. Ese es el virus que más rápido puede mutar, claro, con el tiempo. Y dado que posiblemente este sea un virus creado, no hay que, no digo que lo sea, pero no hay que dejar esa lista fuera de las posibilidades. Puede que evolucione un poco más rápido, pero que evolucione mes a mes es imposible. Esa es la verdad, porque es un proceso evolutivo el tema de que modifique su ADN. Pero hay más variantes. Y si bien es cierto, las que han ido, hay algunas que son más letales, pero que se pueden contrarrestar con la vacuna, hay otras que tienen menores periodos de incubación. Y si tienen menores periodos de incubación, eso quiere decir que se vuelven mucho más contagiosas. O sea, su curva de contagio es mucho más alta. Así que tener mayor cuidado con eso, a seguir tomando los recaudos al respecto, pero siempre considerar que es un virus y que va a seguir teniendo variantes y variantes y variantes y variantes, y por lo menos, no quiero ser alarmista, pero por lo menos durante unos 10 a 15 años más. Es como la influenza, y la influenza ya lleva más de 100 años también. Entonces va a ser como esa dinámica también. Sí, es cuidado. Bueno, también el tema de las mismas vacunas que ahora está, ¿por qué nos ponen tercera dosis o todo el tema? Bueno, o sea, uno cuando tiene 2 meses de nacido, te ponen una vacuna, después te ponen la misma a los 4 y después te ponen la misma a los 6. Entonces es algo que hay que hacer, digamos. O sea, pongámonos responsables, pongámonos serios con el asunto, porque ya ha costado bastante, ha costado mucho, y salir adelante, principalmente el gasto fiscal. Entonces, por el tema de los bonos y esas cosas, sí, los retiros, también va a tener repercusiones, digamos, económicas. Pero si ya estamos volviendo, esperemos que podamos mantener eso, seamos responsables y que nos quede la lección para todos. Y para ir ya cerrando este capítulo de 11 de agosto del año 2021, tenemos la primera fecha de la tercera, que comienza en 10 días. O sea, tenemos la próxima semana para hacer el análisis previo. Y ya partiría el próximo fin de semana. Así que, ¿cuáles son los partidos? Ahí están. Estamos. Mira, qué bonita. Pero qué bonita, qué preciosa imagen. Tenemos. Nos vamos turnando, muchachos, para que sea. Ahí está la zona norte, ¿cierto? La zona norte, sí. Yo parto con Club de Deportes Vallenar contra Provincial Ovalle. Municipal Mejillones enfrenta a Brujas de Salamanca. Y Quintero no juega con nadie porque le toca libre. Así que le toca una semana más de descanso y de preparación para enfrentar el grupo. Exacto, grupo norte, listo. Ahora vamos al grupo centro. Centro. Escuela de Macul, que le mando un saludo a mi amigo, gran amigo Franco Toledo, que está trabajando en el club. Enfrenta, recibe en el Complejo Deportivo Santa Julia número 2 a La Pintana Unida.
Complejo Santa Julia. Ahí abajo dicen. La información es bajo CF3, así que me basé en no, esa. Pues si... No, no pues si van a jugar en el estadio municipal. Sí, pues Peñalolén. Ellos juegan en Peñalolén. Sí, pues Peñalolén. Sí, Peñalolén. Ya, ok. Sí. Ahí después vamos a corregir la información. Claro, ese estadio no está. No, pues no tiene. No cumple con los requisitos. Y ya, perfecto. Bueno, ya. Club Deportes Deportivo Rancagua Sur enfrenta a Municipal Santiago. Y tal vez uno de los partidos más atractivos de la fecha, Real Juventud San Joaquín enfrentando a Atlas Andino, que fue movido de la zona norte a la zona centro. Yo creo que esa ha sido una de las decisiones más acertadas que ha habido en el último tiempo, porque Trasandino está una hora 15 de Santiago, entonces ya es más al norte, pero no seamos tan extremistas tampoco. Claro. Bueno, es lo que iba a pasar también en la tercera B con Chimbarongo, que también lo tenían jugando para el lado sur, y ahora se supone que si es que todo sale dentro de la lógica, Chimbarongo estaría jugando aquí en la zona centro. En el grupo Centro Sur, Nico, acuérdate que van a ser como 10.000. Perfecto, de verdad. Claro. Sí. El grupo 1.0. Va a ser en el grupo 5. Centro Sur. Sí, y vamos con el grupo sur, el querido León. Sur, sí, estamos. Provincial Ranco recibe a Club Deportivo Linares. Nueva Lota Schwager recibe a Deportes Rengo. Y un partido que me encantó para la primera fecha. Club Deportivo Vilmahue con Provincial Osorno. Me parece que es uno de los atractivos junto con Ranco con Linares, sin desmerecer el otro partido, pero creo que a esos dos son los que hay que ponerle más ojito. Exactamente, y esa es la primera fecha de la tercera A. Ya la próxima semana debiésemos hacer un desglose con mucha más información respecto de lo que se va a dar. Podemos hacer la cartola apoya gol de ataque directo. Así que bueno, vamos despidiendo este programa. Bueno, no sin antes ver lo que nos están diciendo en las redes sociales. ¿No? Mencionar lo que había dicho Gonza, que. Ah, sí, verdad. Que hoy se enfrentó Lautaro de Buin frente a Deportes Limache, que era uno de los punteros, y igualaron 1-1. Buen resultado para el toque de Buin. Buen resultado, porque recordar que Lautaro de Buin se comienza a participar tarde, después de este bullado caso con Fernández Vial, y comienza su participación harto más tarde, y ha tenido que jugar muchos partidos seguidos, y ya esta continuidad, digamos, que le ha tenido resultados positivos con este empate que ha tenido con frente al puntero, uno de los punteros. Así que felicitaciones a toda la gente de Lautaro de Buin. Y vamos con que enfrenta a Rodelindo Román, ahora quedó solamente un punto de distancia, estaban igualados a 7. Era uno de los partidos buenos de la parte baja, mientras que Limache quedó un punto arriba de Deportes Recoleta, que estaban igualados con 15. Así que pues esos son dos partidos muy buenos que van a estar esta fecha en la segunda. Sí, es una fecha importante que a usted le debería tocar estar ahí, pues, ¿o no? No, esta semana no. Pero siempre tengo que estar informado. Ah, muy bien, eso es un hombre bastante multifacético y profesional. Sí, y vamos con la última tanda de auspiciadores que tenemos, señor León Lion Kimba. Porque tenemos a la Federación de Hinchadas Europeas de Chile. Sí, deben estar muy, pero muy, muy contentos los amigos de la peña, del no sé cómo se dirá en francés, del PSG, con este bullado fichaje de Lionel Messi al Paris Saint-Germain. Federación de Hinchadas Europeas, la puedes encontrar en Instagram, FedEdChile, que es una federación, es una asociación de todos los hinchas de los clubes europeos, los cuales se juntan a ver los partidos, se juntan a hacer campeonatos, también participaron de una Copa Internacional de Fútbol 7 en Ecuador, y gira en torno a esta pasión que no solamente es nacional, sino que también traspasa fronteras, y se reúnen en torno al club que siguen fuera de cruzando el charco, digamos. Tenemos al capitán Mauro Lara, que pertenece a una peña del Real Madrid, que ya es una peña oficial reconocida por el club. Así que pueden encontrarlos en el Instagram @fedechile. FedEdChile nomás. Federación de Hinchadas Europeas. Ahora sí, poeta. Bueno, y a mí me toca hablar de alguien que esperemos esté la próxima semana, ya con nosotros por temas académicos no puede estar, que es Bastián González, que estuvo con Quién es la Granja.
que es calidad humana al servicio de la comunidad. Te recordamos que es un equipo de trabajo 100% profesional, que tienen atención personalizada, 100% efectiva y, por supuesto, a un muy bajo costo. Tratan kinesiología integral, traumática y respiratoria, además de lesiones como esguince, lumbociática, fracturas, tendinitis, desgarros, artrosis, escoliosis, contracturas y demás. Son especialistas en la rehabilitación deportiva y además cuentan con kinesiólogos a domicilio. ¿Dónde están ubicados? En el pasaje 9 Poniente 8242, comuna de La Granja. ¿Cuál es su Instagram? @kines_lagranja, y también puedes contactarlos en su WhatsApp +569 85 60 47 06. Lo dije muy rápido, te lo reitero, +569 85 60 47 06, y su Instagram, una vez más te lo digo, kines_lagranja. Recuerda, Kines La Granja es calidad humana al servicio de la comunidad. Muchas gracias, José Ángel, el poeta del relato. Y una vez que tú te rehabilitas en Kines La Granja, puedes ir a Domic Fit, que son servicios de salud, bienestar y entretenimiento. Prepárate de la mejor manera para este año. En Domic Fit te ayudamos a lograr tus objetivos y sacar tu mayor potencial con profesionales certificados a la puerta de tu casa. Personal trainer, servicio a domicilio, online personalizado y grupal, nutrición, servicio presencial y online. Puedes cotizar planes familiares, puedes cotizar planes personales, todo a la medida de lo que tú necesites. ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, pueden agendar, digamos, en el correo domicfit@gmail.com o @gmail.com. Al teléfono WhatsApp +56 986 55 8409, también en la página web www.domicfit.cl, y también puedes ver estas cápsulas, estos videos como lo que estás viendo en pantallas, en el Instagram y TikTok @domicfit y en el Facebook y YouTube domicfit. Que la cuarentena no sea impedimento para cuidar tu salud, mantente activo. Y llegamos al final de este capítulo de regreso, de retorno al de Ataque Directo. Y bueno, agradecer a todos quienes estuvieron en la sintonía de este programa. Esperar que se cuiden mucho respecto de las de esto, lo que hablábamos recién del COVID. Que no se despreocupen, manténgase siempre alerta, alerta máxima. Porque bien lo dijo Poeta, esto puede continuar. Llegó para quedarse, digamos. Es un invitado de piedra. Y nos queda otra nada. Más que no nos queda otra más que cuidarnos. Ahí sí, lo pensé más rápido de lo que dije. Y bueno, también agradecer a mi madre, mandar un saludo al Club Atlético Central, a mi novia también que ve en el programa, a mi familia. Y digamos, escuchando a Jorge González de Fondo de los Prisioneros, me despido por mi parte, Nico. Muchas gracias, profe. Un excelente programa, como siempre. Un agrado estar con ustedes para complementar la información que habíamos dado de Lautaro. El empate 1-1, un amargo empate porque comenzaron ganando con gol de Mauro López a los 13 minutos y se lo igualaron en el minuto 92 de lanzamiento penal Diego Huerta. Bueno, y otro de los datos de segunda división fue que fue cesado de su cargo el DT de Deportes Colina por los malos resultados, Jeremías Viales. Así que Deportes Colina también queda sin técnico ahí. Wow. Bueno, mandarle un saludo a toda la gente que estuvo hoy conectada, a mis amigos que estuvieron viendo ahí, a la gente que está ansiosa por las informaciones que se vienen en un ratito más respecto a la tercera B. Mandarle un saludo a mi padre, a mi madre que deben estar viendo, decirle que los amo mucho. Uh-huh. Mandarle un saludo a mi novia, como siempre también, decirle que también que la amo mucho. Bueno, como había dicho, un saludo grande a mi gran amigo Matías, que salga adelante, que aquí vamos a estar todos para apoyarlo, y esperar que el próximo miércoles estemos nuevamente aquí. Exactamente, José Ángel, sus palabras al cierre. Espero un minutito, porque se le corta la llamada de Zoom. Ahora debería estar de vuelta. Sí. ¿Poeta? Sí, bueno. Ahí está Poeta. Ya. ¿Poeta? Poeta, sus palabras al cierre. Y si no, las da León también en este retorno. Sí. Ahí está Poeta. ¿A la Poeta? Sí, no. Estamos en el cierre, así que dele nomás. Juegue. Sí, no, que tuvo un pequeño problema técnico por ver si tenía la nómina de los equipos que se iba a confirmar hoy en la tercera vez. No solamente agradecido de estar una vez más en una nueva edición de
de Ataque Directo de Tercera División acá en tu zona X. Por supuesto, espero volver pronto a estudio, que los quehaceres de hogar no me tengan tan enclaustrado acá en la casa, la verdad, pero como siempre un gusto estar informando, estar hablando de fútbol, y ya que bueno que estemos ahí en tierra derecha para que comience una nueva fecha de la tercera división, que empieza a rodar la pelotita y que empecemos de verdad a hablar de encuentros y no solamente de trascendidos o de cómo se hacen mal las cosas o de la estupidez que tiene la ANFA, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vuelva nomás el fútbol y a esperar solamente qué pasa hoy después de las 21 horas con el tema de cuáles van a ser los clubes ratificados. Se sabe que ya está el listado, se sabe, pero para variar se hacen los importantes, ¿sabes? Por si les ponemos un poquito más el ojo, la verdad es que no, o sea, no, tírenlo y ya. Man. Seamos todos felices. Claro. Exactamente, León, en este retorno al programa, ¿cómo estuvo? De hecho, un agrado, espero que no se haya notado mucho la diferencia con la dirección que tiene Gonzalo, ya que Gonzalo me ha enseñado bastante bien cómo se maneja el programa. Y también pues desde el día 1 en el que, en 2019, o sea, de vuelta cuando estábamos en Dominación, ya sabía cómo era la dinámica y la mecánica de cómo funciona el programa. También me ha dado también las libertades en las que pueda contribuir más al programa y estoy bastante entusiasmado al respecto, así que vamos por más. Bienvenido de vuelta, León, así que los dejo invitados para el próximo capítulo de Ataque Directo el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal, por la misma transmisión, con los mismos personajes, pero con distinta información, esperamos. Así que nos vemos el próximo miércoles. Que sea gol. Hasta luego.